estimados amigos, salve María. Les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Escuchen esta historia. A principios del siglo XX, un caballero de Aragón fue llevado por sus opiniones políticas a un castillo en Zaragoza, donde estuvo preso mucho tiempo incomunicado. A pesar de estar solo y no recibir visitas, los domingos se ponía el mejor traje que tenía y se paseaba todo lo posible. Uno de los carceleros, para burlarse de él, viéndole un domingo en traje de fiesta, le dijo en tono de burla: ¿piensa usted ir esta tarde al parque a pasear? El preso le contestó: sí, pienso. Hoy es domingo y es el día del Señor. Cuando llegan los días en que el rey visita a los suyos, los soldados se visten de gala, aunque el rey a veces no los puede ver. En cambio, a mí, Dios me está viendo siempre, y quiero celebrar su día en lo que mi situación me permite. Miren qué bonito en este ejemplo tan breve, el respeto que un hombre tenía hacia Dios y hacia el Dies Domini, el día domingo, día del Señor. Que él quería vestirse de la mejor manera para de esa manera alabar a Dios. Miren, a veces en las iglesias, los días domingos y en otros días también, la gente no va con el debido respeto en cuanto a vestimenta se refiere hacia las iglesias y los templos sagrados. A veces la gente va vestido como que para la playa, cosa que no está bien, vestidos con trajes deportivos, lo que no está bien, porque si nosotros fuéramos a visitar a un presidente, a un rey, a una reina, iríamos con el mejor traje. Sería lo normal. A veces las personas van perdiendo un poco el senso de estas cosas, pero uno como católico sabe que hasta con mi traje yo muestro respeto a la otra persona. Por esa razón, si yo voy a la iglesia donde está el Santísimo Sacramento en el Sagrario y voy a misa, por ejemplo, tengo que ir con el mejor traje. Para mí sería una injuria si en el día en que yo cumplo años o me vienen a festejar por tal o cual logro que hice, me gradué, qué sé yo, y vienen a visitarme para homenajearme y veo que todos están sucios, mal vestidos o con ropas que no convienen, yo me sentiría un poco mal. Por esa razón, uno, por respeto a Dios, que es Dios, tengo que ir siempre mejor vestido, limpio, con el mejor traje. Si la Santísima Virgen viviera en nuestra época, tengan seguridad de que ella iría a la iglesia con su mejor vestido. Si estuviera San José, San José iría a la iglesia con su mejor vestido. Pidámosle a Nuestra Señora que adquiramos este respeto para con las cosas sagradas y respeto con nosotros mismos en nuestra forma de vestir. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María, salve María.